Hola, bienvenidos al canal de Araubi, Soy Araubi, como era fácil de adivinar. Y hoy terminaremos este Tor de 1988 de la compañía Point Softline en lo que viene a ser el número 573 de la serie de juegos para MSX. Muy bien. Y ahora, claro, lo primero que vemos en la pantalla, nada más aparece en la pantalla. Que mucha gente ya pensará por Spectrum, por Spectrum. Bueno, no, realmente no, realmente no, no, no es exactamente un port, no es exactamente un port. Tiene, tiene apariencia, apariencia Spectrum y todo esto, pero, o sea, como el Abu Simbel, el los burros y todo esto que tienen, ya digo, apariencia Spectrum, pero, pero, pero si miras las entrañas, ¿qué pasa? Que no es un port. Aquí hay spaceport hardware, aquí no va a haber color clash, aquí hay bueno, muy, buen movimiento. Y aquí hay más cosas, aquí hay más cosas que lo difiere, que difieren de, de la versión de Spectrum. Tiene más enemigos que la versión de Spectrum, tiene más enemigos, que eso ya también es otra diferencia y es otra razón por la cual es evidente que no puede ser un port porque no están copiando la versión de Spectrum, sino que uh, están haciendo algo un poco distinto. Y además tiene eh, algunas pantallas son, eh, algo distintas. Algo distintas respecto a las de Spectrum, con lo cual ya digo que hay una tarea que no, no se centra en el simple por de pasar en una tarde el juego de, de Spectrum a MSX, sino que hay bastantes más cosas. La verdad, la verdad es que es, este juego ha sido una grata sorpresa. Ha sido una grata sorpresa por esto que os digo, el descubrir que no estamos realmente a tiempo de Spectrum, descubrir las virtudes del juego. Con todos sus defectos. El aparato de defectos podría poner los gráficos. Algunos enemigos, sobre todo, son un poco chusqueros. Pero acaba para mí. Por lo menos en lo que a mí respeta. Acaba ganando lo que es las partes positivas. Respecto a las negativas. En parte, ya digo que estas diferencias. Además es. Bueno, además es un juego que es solo... No recuerdo artículo de Mickey sobre él. Si lo hay, no sé, tengo la memoria de que era solo un 6, una cosa así, la nota, no mucho más. ¿no? A, lo mejor, a lo mejor un 7, pero yo creo que era más bien un 6. Luego había sección del kiosco y a lo mejor me, me llevo a engaño y no estoy recortando bien cómo era, pero bueno, es lo que tengo en la memoria. Y lo que tengo más en la memoria eran los anuncios, que venían bastantes anuncios o sea, del juego con la portada que habéis visto al, al principio y me llamaba bastante la atención. pero nunca a la venta, nunca lo vi a la venta ni tampoco creo que el artículo de compañía tampoco me invitaba demasiado a comprarlo. Y claro, ahora muchos años después lo, lo veo ahora ya jugando y, evidentemente, la percepción cambia bastante. En este juego dividido en tres fases y cada una de estas tres fases a su vez divididas en dos partes, en las cuales en la primera hay que buscar un número de huevos que viene ahí determinado, que supone que dentro de estos huevos crece, crecen los lobos que matarán a los dioses, que están destinados a matar a los dioses, o algo así ponía la, ja, las instrucciones. Déjame ver un momento. Sí, la raza de lobos destinada a asesinar a los dioses se estaba desarrollando en el interior de unos huevos en un castillo de las lejanas tierras de Vendetta, por cierto. No sé si habéis fijado el Thor que tiene en la capa una T como si fuera Superman. Pero eso es un Thor. Bueno, maravilloso. Pues sí, los lobos en huevos. Ese es el argumento. Ya digo que tiene sus partes negativas y tiene sus cosas. Pero bueno, son, son, digamos, lobos mitológicos o algo así. A lo mejor los lobos mitológicos, pues oye, vienen en huevos, como los como los kings de sorpresa, yo qué sé. En <laughs> fin. Ya digo, no podía ser todo positivo. No, vamos a estar aquí... <laughs> Andar a lobos huevos en huevos. Bueno, y tenemos que destrozar esos huevos para que de ahí no salgan los lobos que están destinados a acabar con los dioses y esas cosas ahí. Y todas estas zarandajas. Bueno, ahí estoy lanzando rayos. Y claro, es que somos Thor. ¿no? somos ellos del, 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 del TVN y todas estas cosas. Lanzamos rayos y TVN nos dice, bueno, en este caso rayos. Pero los lanzamos. ¿Y qué pasa? Que no son infinitos. Estamos ahí, viene marcado... Mmm, Parte superior, marcador, vamos allá A la izquierda, un monigote con cinco vidas 5 en este caso, hay vida cero Cuidado, 6 entonces Siguiente Algo que parece un huevo, es un huevo Dos, nos quedan dos huevos de lobos Y cuando digo dos huevos de lobos Me refiero a dos cáscaras Dos huevos de los cuales nacen los lobos Bueno <laughs> Como los de las gallinas no los huevos de los lobos. O sea, huevo de loba de, debería ser entonces. Dos, dos huevos de lobas. Nos falta entonces. Mira, ya nos va a quedar uno. Sí, quedan. Es igual de ridículo, lo cuentes como lo cuentes, lo de los huevos de lobos o de lobas, o lo que quieras. En fin. Y aparte de quedar menos cada vez que destrozamos un huevete de estos, pues tenemos tres de menos con lo cual, pues más que son más potentes que nuestro martillo Mjolnir, este, que es el típico martillo de Dor. Que aquí pues también tenemos el, al Mjolnir este zoscando de lo hilo. Más potencia y todo eso. Y último Y cuando destrozamos todos los huevos. Bueno, ahí estamos haciendo una, una tortilla o algo así con tonto huevo. Vamos a la segunda parte que viene el enemigo final, que es Ragnarok. Aparece por aquí. Y eso. Es como así, timidote. Hay que... Eh, Tenéis que darle a la espalda, parece Y cuando levanta el arma es cuando le podemos dar. Si lo hacemos antes, el tío se va. Si tardamos mucho, nos pega. Nos pega un, un garrotazo. Y me estoy riendo porque parece. Parece un fan de balón rojo. poco Menos el, el, el randalo este con la peladera y todo. Bueno. Bueno, ya volverás. Parece. parece, parece la Gustavo, que se ha pasado al heavy metal. Eh, eh, segunda fase, segunda fase. Trece huevos de loba. A destrozar. Mira, ahí ya hay uno. Y aquí esta subida muy a los fled también. Con esta cosilla. Esto, esto creo que un espectro no pasaba. Esto de. Sobre toda la subida por liana que tenemos aquí, que es asaltos y todo esto. Eso creo que un espectro no, no pasaba. Pero bueno, estamos con los huevos. De loba. Doce Y dentro de poco, once Si no fallo ahí. A ver. Muy bien. Hay que dar un poco de caminillo. ¿Veis? Ahí esto, esta subida por saltos en vez de así que sea la yala o agarrarse. Pues no, eso creo que en. en creo que en Spectrum no era así, pero bueno, tampoco lo sé. Tampoco lo. Hace un montón que mire la, la versión de Spectrum para para comparar y ya fue donde apunté lo de que es diferente. Bueno, los huevos: 11. Bien, a la derecha, eh, un terreno Un rayo, perdón, eso es un rayo. El teveno es el ruido, el relámpago la luz y el, el rayo el, la imagen. Digamos, pues 24, 23. Ya, como os digo, son más poderosos. Y nos dan 3 por cada huevo que, cas que cascamos. Luego está la energía con esos colorines. Que va bajando hasta que se termina nuestra vida. Y por último, eh, lo menos importante, los puntos. En este caso. Bueno, como iba diciendo, diferencias con la de uno Más enemigos y tal. Y en parte, pues es una putada esa diferencia consistente en matar, en meter, perdón, en meter más enemigos. Sobre todo porque dentro de poco. Hombre, mira, justo. El águila invencible, ahí está, ¿ves? Le pegamos un castañazo, va para atrás. Le pegamos un castañazo, va para atrás. Pero el hijo puta no muere. Hay que darle, hay que darle. Y ahí está. Y lo único que hacemos es echarla para atrás, ¿veis? No sé si nos podemos cerrar a punto, ¿ya veis? Aquí me estoy esperando el momento en el cual. ¡Epa! Pues eso, me voy para abajo. Este aquí lo podemos hacer más o menos bien porque hay una escalera para ir hacia abajo. Eh, va a haber otras pantallas en la cual no va a haber esa escalera. Eh, tendríamos que seguir recto. Y ahí sí que nos va a dar igual. Nos va a acabar eh, cascando una vida. O sea, cascando una vida, nos va, va a bajarnos energía. Que es algo que tenemos que tam eh, también tener en cuenta en este juego. Que tampoco nos tenemos que obsesionar con, con no perder vida y todo esto. Vida vamos a perder, no pasa nada no pasa nada lo que hay que hacer es minimizarla pero vida vamos a perder y vamos a tener vidas bueno energía vamos a perder y vamos a tener vidas suficientes para ello con lo cual eso hay que hay que tener cuidado entonces claro es un poco eso esos diferentes conceptos pues que nos metan este águile, este águila invencible pues pasa eso lo le, le vamos haciendo retroceder qué pasa cuando llegamos atrás de todo pues uf, ya la cosa ya no puede ir más hacia atrás y y queda y te acaba creando. te acaba tocando y, y acabas perdiendo energía como digo otra cosilla otra cosilla positiva otra cosilla positiva del juego y que denota el mimo al menos en, eh, algo de mimo se le puso el mimo que se le dio al, al juego en la versión msx que no era lo normal en España y en este y en el 88 menos ¿Veis? Esta es la parte, mira, la debida que me quita el desgraciado. Pues a ver cómo lo evitas. Como digo, que denota el cariño, algo de cariño que se le ha puesto es, aparte de sus Space Post Hardware, es que se controla con cursores. Sí, se dieron cuenta que existen los cursores, Dios mío. Se dieron cuenta, existen los cursores, sí, señor. Pues sí, se controla con cursores, menos mal. Osores arriba para saltar abajo para agacharse habéis visto alguna vez que se pueda agachar aquí tenemos otro águila inmortal veis su regazo que te que te crió. otro saltamos avanzamos otro su regazo hay otro su regazo y no es que no da tiempo y entonces intento pues que me toque lo menos posible que me toque lo menos posible bueno que se lo va a hacer Aquí, este. Este PD vikingo que, que mira para nosotros cada vez que baja un escalón, el tío. Anda, que queda, queda simpático también. Bueno, abajo para agacharse, que ya lo habéis visto alguna vez. Eh, Barra especiadora para golpear con el martillo. Y la M, oh, la M de. No sé, pero es para lanzar el rayo. No sé de qué puede salir la. No, no se sé, me ocurre una comparación. Es decir, el M de, de. De mandar un rayo. Oh, no queda bien, ¿no? Pero bueno, con la M se lanzan los rayos, que lo sepáis que son limitados repito ya sabéis que tenéis ahí el contador ahí está el vikingo que mira para nosotros cuando se cae ahí está veis <laughs> la, la visual a ver qué anda por ahí en fin detallitos que tiene ya digo eh, gráficamente podría ser mejor ¿eh? es eh, lo que más le achaco algunos space de algunos enemigos podrían ser mejores es, es una pena no, también tiene un poco de una musiquilla aquí que vendría bien y no el este del salto que es una pena una música también ya digo tiene tiene tantas cosas buenas y también tantas mejorables, que es que es una pena, se queda en un término medio, pero bueno, yo creo que destaca de más, digo, para mí acaba superando lo positivo a lo negativo. Por ejemplo, es una, una idea de olla porque meter en un castillo de este tipo, de repente, esta, esta digamos entre comillas arquitectura, o sea, esta, esta fase así tan, digamos, descuadrada de, de lo que es el resto de, de la ambientación del juego, que queda, queda rarísimo. Pero oye, ahí lo tienes, una especie de zona secreta. Mira tú, pues ahí estamos, superándola. Mira, y ahora, o oh, al huevo, pepa, a tomar por saco, muy bien, otro huevo menos, y como os decía. Como os decía, el juego son tres fases, divididas en dos partes. ¿no? En la primera andamos cascando huevos, y en la segunda le cascamos al, al Ragnarok. Que va a aparecer, ya digo, las tres veces el mismo enemigo, este Ragnarok. En esta primera mmm, sale solo. En esta segunda ya va a venir con un rayo que sale de vez en cuando. Y por último, en la tercera fase va a salir con un fantasma que deambula por la pantalla. Con lo cual, ya digo, el chaval es un poco tímido y tal. Pero bueno, el juego en sí. El juego en sí a mí me parece más difícil que el de Spectrum. Me parece más difícil que el de Spectrum, repito. Entre otras cosas, por el aguilucho este. Eh, se hace El de Spectrum se hace más posible lo de no perder vida. Sobre todo en muchas zonas, hay muchísimas zonas en las cuales se hace mucho más posible no perder no perder vida. Con lo cual este, eh, tiene también energía, con lo cual se hace un juego bastante más sencillo eh, en ese sentido. Digo, a mí por lo menos es la impresión que me da. Que no he tampoco jugado en profundidad al de Spectrum, solo un poquito para comprobar las diferencias y eso. Pero ya ese, con ese poco fue la impresión que me ha dado. Que puede ser, ya digo, equivocada. Hala, ya me ha dado todo. Vamos a cascar de huevo. Popa, 5. Y ahora por encima, mira qué salto, qué maravilla. Ya digo, hay que tratar de conocer el mapeado. También, no es que sea excesivamente laberíntico, se estaréis dando cuenta, pero sí que hay partes que, bueno, eh, primero tienes que ir a un lado, luego hacia el otro, evidentemente si lo sabes, pues te ahorras una, una buena caminata, te ahorras un rodeo. En la primera fase no importa mucho, pero en la segunda ya hay una parte. Ya por aquí hay una parte que, es, que hemos pasado que es al entrar eh, la primera bajada por las escaleras que hay un hueco y el salto es demasiado grande para volver por ahí una vez que entras, eh, digo. Entonces, si ahí nos pasamos y y entramos pues no permite volver así que dejar ese camino de último ya digo que es lo que, lo que he hecho al principio vamos de la segunda fase y además pues al entrar y llegar al fondo de todo tampoco podemos volver fácilmente la estatua es demasiado alta así que hay que dar un rodeo para poder volver o sea que ya digo que conociendo bien el camino pues te ahorras unas cuantas vueltas Mira, otro huevo a todo ¿eh? otro huevo aquí otro huevo de lobo. Ahí estamos. Ya solo quedan tres. Ya digo que en esta segunda parte, bueno, podría haberlo hecho más rápido, en haber seguido mejor el mapeado y tal, pero bueno, no está tampoco demasiado mal el recorrido que sigo. Y, y, y el objetivo se cumple, que es terminar el juego. Así que, bueno, por lo menos, dentro de lo malo, dentro de lo malo, pues eso. Y estamos ya solo a tres huevacos de, de pasar esta, esta primera parte de la segunda fase o tercera fase, ya sabéis, como, como, como quizá lo pensemos. Aquí, por ejemplo, podríamos haber dejado esto de último, es lo que os digo. Y así aquí estoy dando bastante vuelta que tengo que ir hacia atrás bastante camino y hubiera sido mejor dejarlo de último. Pero bueno, ya digo, en esta segunda fase es más importante, la primera no tanto. La primera ya visteis que no, no, tampoco hay mucha, mucha chicha, mucha, mucha cosa que, que os pueda entorpecer o hacer dar demasiadas vueltas, etc. No es demasiado problemático en ese sentido el juego en, en general. Pero como siempre, evidentemente... Evidentemente, mejor siempre conocer toda la, la parafernalia, y conocer bien el recorrido, siempre, siempre es algo, un aspecto positivo, nunca es, como decir, sí, siempre positivo, nunca negativo, al revés que, que van a sí. Hala, una vida. Por, y eso, claro, porque estoy volviendo a pasar por el... Por pasar otra vez con el puñetero pájaro este invencible. Ahí veis, la vamos cascando, lo vamos echando hacia atrás. Y aquí ya, pues nada. Me salto y va a la altura. ¿Veis? Estoy... Aquí estoy volviendo hacia el mismo sitio. Si os estáis dando cuenta. Esto podría haberlo hecho mejor y ahí, por ejemplo, podría haber agarrado una vida. Pero bueno, aún así ya veis que tengo 3 más 0, 4. Llegaría con 4 vidas a la última más que, más que suficiente. Porque además en el enemigo final, en cuanto no. En cuanto sabemos bien cómo hacerle, no, no tiene mucha cosa. Ya digo, no es excesivamente dificultoso ni, ni problemático. Bueno, aquí vamos a dejar que pase el bicho este verde. Eso es. Y ahora ya volvemos adentro del castillo. Ya veis la vuelta que estoy pegando. Y ahora vuelta para las escaleras hacia abajo. Ahí estaban unos huevos. Ya veis, teníamos aquí un huevo bien cerca. Y creo que los otros dos tampoco estaban muy lejos. Uepa. Ah, bueno, no, pero quieto, quieto, no, pero este sí que hay que ir de último, este hay que ir de último, porque luego ahí no puede subir, efectivamente, luego ahí no puede subir, vale, eso está bien hecho, esa parte está bien hecha, esa parte está bien hecha, eso es lo que tenía aquí, lo tenía, eso es lo que lo tenía apuntado por aquí, sí, primera... primera bajada por las escaleras, hay un hueco, el salto es demasiado grande para volver, esto es lo que esto es lo que os decía, eso hay que eso hay que saberlo o si no Valente vaya a fijarse que decir hostia, por aquí no puedo volver, que el salto ya es demasiado bueno, último huevo de la segunda fase la tercera ya iremos a ver 1907 pues ya lleva tiempo el tío cascado estamos en 2019 perdón, 2006. estamos en 2020 <laughs> estamos en 2020 esto lleva tan poco tiempo del 2020 lo que tiene Y este señor se lo podía haber ahorrado. Bueno, ya veis que ahora veis... Ahí, esperamos, salta y ahora... Salta. Sasca. Cuidado con ese. Ya veis que paso del tema. Con que le dé al bicho me sobra. Y ahora volvemos a cascar aquí a, a la rana Gustavo del Heavy Metal. Del Heavy Metal, ahí con la J con B. Bueno, no nos rellena energía, pero bueno, no pasa nada. Empezamos la tercera fase. Y mientras aquí, vamos a leer las instrucciones a ver la historia de esto. Thor, ¿podrá Thor salvar a los dioses? La muerte de Balder, el hijo de Odín, te dará el Randnarok. El ocaso de los dioses. Una cámara de lobos rabiosos atacará sin piedad a los dioses. La serpiente que rodea Midgar provocará inundaciones y naufragios. El cancerbero lanzará entellados mortíferas. Los dioses morirán por causa de las heridas recibidas en la feroz batalla. El cielo en ignición abrasará a la tierra y a los mortales. Nada quedará vivo. Joder, vaya. Menudo futuro, vamos. La Virgen. No se salva a nadie. Desaparecerán el sol, la luna y las estrellas. Los dioses agónicos se retirarán al Valhalla. Así decía la profecía robada por Loki a los Norns, las vigilantes del destino. Loki conocía el don de Balder de ser libre de cualquier daño por parte de la naturaleza, salvo el muérdago. Y así, llevado por el deseo de venganza, incitó a un ciego llamado Hawk a que arrojara un estilete recubierto de muérdago que usó la muerta Balder. Qué, ¡Qué vengativo! Fue así como las fuerzas contenidas durante siglos alzaron de repente. Los gigantes de los hielos empezaron a agitarse en las sombrías tierras del norte. La temible serpiente que rodea Midgar sacudió sus anillos. Los seres sobrenaturales salieron de sus oscuras cavernas. Las ráfagas del Fimbul en el invierno final agotaron las tierras inmortales, deteniendo el nacimiento de la vida y dejando el frío preludio pel de una hecatombe glacial. Bueno, aquí pone hecatombe, que queda más bonito. La noticia de la muerte de Balder llegó a oídos de los dioses a través de los cuervos Hugin y Munin. Odin, dios de la luz y guardián del Valhalla, reveló a Odín lo que podía ser la última esperanza. La raza de lobos destinada a asesinar a los dioses se estaba desarrollando en el interior de unos huevos en un castillo de las lejanas tierras de Venda. De Venda, otra vez la tierra de Venda. Como en Cobra y en el juego de huida de del imperio Cobra. Y custodiados por los hijos del diablo Surtur. Bueno, este ...entonces será el diablo Surtur este que le zoscamos cada vez. Yo tengo apuntado a Randarok, pero bueno, será. Bueno, Randarok es el fin del mundo. El ocaso lo de los dioses, perdón... Solo había un guerrero en todo Azcar capaz de destruirlos: Thor, el dios del trueno... Y esos somos nosotros. Sí, señor. Thor debe destruir los huevos de cada uno de los tres niveles del castillo. Estos son, en su mayoría, inofensivos. Y sí, todos. Y se romperán golpeándolos una vez con el martillo. Para acabar con el resto de enemigos, cuentas con la ayuda de tu martillo Mjolnir y el poder del terreno Los rayos son el doble de poderosos que el martillo, y aunque su número es limitado, recibirás tres al destruir cada huevo. Tres eran tres las hijas de Elena. Y las tres estaban El número de golpes que debes dar a un monstruo para destruirlo depende de sus características, incluso algunos son indestructibles. Al conseguir todos los huevos de canibal Thor se enfrentará a un gigante que movirá a las 5, 6 o 7 golpes de martillo, dados en el único momento en que son vulnerables, cuando levanta su arma para golpearte. Estos gigantes saldrán de las entradas a la tierra cuando Thor les dé la espalda, pero se volverán a esconder si atacas demasiado pronto. Es decir, en tal caso, hacerlo demasiado pronto. Si te mucho, ya nos puede caer en todo el. en toda la cocarrota un golpe. Y eso no es bueno. Nada, bueno. Pues eso son las instituciones y esa es la historia. Ya veis que lo que os decía, lo del huevo y todo esto. Pues sí, son lobos dentro de, un, de huevos. Cachorros de lobo en huevos. Lo normal. La mayor pesadilla de un mamífero, sí. Pues <laughs> un poco menos. En fin, bueno, eh, son lobos asgardianos o yo qué sé qué narices son. Son lobos raros. A ver, vamos a ver, son lobos que se van a cargar a los dioses. Muy normales, no pueden ser. No pueden nacer de, del vientre de una loba como lo, No, he quedado del huevo de una loba. Creo. Porque a lo mejor son el de huevo de un camello. Que también sería raro, porque evidentemente los huevos tampoco ponen. Los, huevos, los camellos tampoco ponen huevos. Y sería más especial todavía. Además, en asga no creo que pinte nada un camello. Un oso polar. Un oso polar que por ahí hace más frío Está más al norte El huevo de una osa polar Y que nazca los lobos de Estos de, de... de... Que van a cargarse y a montar El narro por su cuenta Eso también tendría su tela Por cierto, me han matado ahí unas cuantas vidas Estoy ahí la cosa ya más tendente. Bueno, otro ejemplo de, de lo que decía de los gráficos: podía, algunos gráficos podían estar mejores. Estos fantasmas no pegan mucho con el resto de. Ahí está el otro que sonríe cuando se cae. Que te mira cuando se cae, cojodudo. Pero esos fantasmas ahí, que son una mezcla del, del, del Pac-Man y los caracolos, esos tampoco quedan muy. Quedan, no sé, raros. Un juego que parece que tiene o intenta ser más, digamos, formal, pues pero de esa forma más serio. Y hay cosillas que quedan un poco extrañas. Ya digo, aparte de la calidad en sí misma, que ya digo que en aspectos, pues yo creo que es mejorable. Pero bueno, volvemos a lo dicho desde un principio. Yo eh, me reitero en que para mí fue una sorpresa bastante agradable comprobar de primera mano lo que es este juego. O sea, por fin jugarlo y, y, y poder. Eh, jugarlo hasta el final, terminarlo y comprobar las virtudes y o oh, defectos Bueno, aquí me van a cascar otra vida porque vuelve a salir el puñetero pajarraco este Lo echamos para atrás, eh. pues nada, a rezar a que nos quite una vida ¿Veis? Salta y te pone alturas, es que no hay manera te va para arriba da igual, nada, estoy a desesperado a ver si... Bueno, algo, algo menos de vida me ha quitado, por lo menos no me ha quitado la vida entera Me da para cascar este huevo de loba, o de osa polar De loba Bueno, en principio vamos a hacer suposiciones raras Y, y pensemos que es de loba Que no es normal, pues tampoco Pero En fin Bueno, pues nada, ahora voy a quitarme De energía para el otro lado, así con la tontería Veis que solo me queda una vida y la cero, o sea me quedan dos vidas De seis con las que estaba Nada, las se a, la a ver si sí. encima, ahora que no quiero arrancar y ahí está el penúltimo huevo, el penúltimo. Luego habrá que volver hacia atrás y buscar ese último huevo. ahí, mira cómo es he... el timing, ¿eh? Lo que tiene. Saltamos a ver si, nah. bueno, pues sí, al final he... he acertado a esquivar el otro huevo. El otro huevo, ¿eh? el otro disparo. Ya estoy obsesionado con los huevos. hoy creo que voy a cenar? Aquí voy a comer como tortilla. Ya para redondear. Tortilla de, de huevos de, de loba. <laughs> no, a lo mejor sabe bien. No lo sé, es que te, este como también la casca huevo y deja ahí todo, no, no coge ni... No te haces una tortilla y nada, es que tampoco... Que lo veo yo muy serio este toro. En fin. El gráfico del Thor en sí también es mejorable, bueno, sobre todo cuando sube escaleras y que digamos que se, se encoge, se hace tamaño escalera, ancho escalera para que quede bien cuadrado con la escalera y digamos que se empequeñece, se, se, se estrecha el, el torso de, de Thor para que quede, para que quede bien en las escaleras. Bueno, es lo que hay, hay que adaptarse. Bueno, ahí vamos, subiendo, ¿veis? Otra vez nos adaptamos y empequeñecemos todo eso. En busca del último huevo. Y aquí, pues nada, aquí lo que toca es perder energía. Pero bueno, ya estamos en la recta final, ya es este, este momento cuando el juego... A lo mejor es un. Este no es muy largo, son, ya veis, 20 y 26 minutos, 27 minutos terminados, o sea, tampoco no es una exageración ni nada, Pero bueno, aún así, en eh, muchos juegos siempre nos puede al final entrar la prisa cuando sabemos que nos queda cerca y empezamos a cometer más burradas. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos un montón de trenos, efectivamente, que puedo aprovechar para cascar a este. Y ahora, ¡Zas! Ahí está, el último, venga. Pues vamos ahora contra el último eh, El último gigante verde de este Es el último el, el, La última rana Gustavo afi, Fan de, de, de varón rojo Iba a decir de varones. no, de Barón rojo <laughs> Que no es lo mismo los varones que varones O varones No sé cómo se pronuncia <laughs> Ahí sacando Pues eso ya veis, eh, de nuevo, da la espalda Y cuando levanta el brazo para cascar Zas, me da vuelta Bueno, en este caso No es muy difícil el fantasma porque no solo es que tenemos que darle la espalda al bicho, sino que tiene que, digamos que tenemos que estar quietos, porque él siempre va a aparecer justo a nuestra espalda. Bueno, cascamos el último. Thor ha liberado a Asgard Ragnarok. Todo el universo te está agradecido. No hay de qué, hombre. No hay de qué. No hay de qué. Pues nada, que pasamos a la, a la sección del kiosco es que puede haber completado con éxito este juego. Hasta ahora. Pues aquí estamos de nuevo y tenemos tres mm, revistas de, de aquí del kiosco de Julián que trajo, trajeron este Thor. Aquí está lo de Micromania que tenía yo el vago recuerdo. Y, y bueno, se había dicho lo del 6 y tal. Ahora comprobaremos si, si me acordaba bien o no me acordaba bien. Pero antes de eso, antes de eso, que se me olvidó comentar, porque mientras lo comentaba estaba con la entrada de siempre diciendo el nombre del juego, la compañía y todo eso. Pero podéis dar hacia atrás. Y cuando empiezas la partida, que es la única vez que suena la melodía, o mucho me equivoco, o mucho me equivoco, o ahí suenan las notas del Smoke on the Water de Deep Purple. Con otro tono, a lo mejor, o lo que sea, pero. Pero vamos, que... que. Yo creo que es el Smoke on the Water, o mucho me confundo, que vamos, tampoco. <laughs> Eh, tampoco vamos, no creo equivocarme. Bueno, vamos a lo que íbamos. Micromanía segunda época número 7, de diciembre del 88. Pero hoy nos ofrece un juego relajante y gracioso, sin complicados argumentos, sin muchos detalles, con una técnica de programación básica pero efectiva, y resultona. He de reconocer que me gusta el juego, quizás por su sencillez y su facilidad. Nuestro objetivo, en el papel de Dios del terreno, Thor Será acabar con unos huevos que se hayan repartidos a lo largo y ancho del castillo, donde se desarrolle el argumento, y, una vez completada esta tarea, enfrentaros a un gigante que requerirá una buena dosis de martilleo, vil y asesino. Para que todo no resulte tan fácil, dispersos por el castillo, podremos encontrar enemigos varios que, fiel a la costumbre, intentarán impedir la consecución de la buena causa encomendada. Y para que no luchemos con las manos vacías, disponemos inicialmente de cinco rayos, que mejor arma para el dios del trueno y un martillo mucho menos efectivo, pero inagotable. Además, cada vez que destruyamos un huevo, nos serán concedidos de nuevos rayos. Para completar el panorama, disponemos de una barra de energía que irá decreciendo con los sucesivos contactos con los enemigos, y que una vez agotada nos restará una vida. ¿Y del programa qué podemos decir? Pues se ha utilizado una programación sencilla y simple, sin grandes alardes ni efectos deslumbrantes. Los gráficos son igualmente simplones y podrían haberse trabajado un poco más, tanto en lo que se refiere a sprites como el mapeado del castillo, el cual había ganado bastante con una mayor profusión de objetos y decorados. El movimiento, agradable y, efectivo, el sonido y... agradable y efectivo, el sonido sin duda alguna, es el punto más débil del programa, pues queda reducido a una musiquilla inicial y un par de efectillos sonoros, uno para el martillo y otro para el terreno. Pero a pesar de todo, el juego merece la pena, ya he comentado que este Thor se deja jugar, no es excesivamente difícil y luego que poses un rato divertido siendo muchísimo más adictivo que otros muchos programas con mejores técnicas de programación pero poca imaginación para ser la primera obra del autor hay que felicitarle está en el buen camino a M Pues a M tengo que decir que estoy de acuerdo con él porque es exactamente lo que he dicho antes el vídeo que los gráficos eran podía haberlos mejorado te podían meterle música y eso o sea está, espero que pesa todo lo que el juego está, está bien eh, vamos, que, que nada objetar, evidentemente, que estoy totalmente de acuerdo. Y la nota, ah, ya veis, en este caso me acordaba bien. 6 en adicción, 6 en gráficos, 6 en originalidad, un 6. Este no se calentó la cabeza a la hora de, de hacer la media. Bueno, pues eso, ya digo, es que es que es tal cual lo que he ido diciendo durante el vídeo. O sea que no tengo mucho que replicar, evidentemente, sino que decir que es totalmente de acuerdo. AM, ¿quién es AM?, M? ¿Quién es AM? A ya me sacas de los de los más conocidos. Ahí el Vales, mira. Aquí en este número fue la última vez que hubo juegos de MSX comentados, entre menos el Balis Un 8, eso sí, un 6 en gráficos. Por pues parpadeo que lo ponía, vale. Bueno. Terror Spots, este se lo ve también para MSX, aunque no lo ponga. Otro de MSX, el Bimbal Blaster. Y el Mega Chess. Aquí están los tres últimos. Estos son los tres últimos juegos de MSX que se comentaron en la micromanía, salvo que me estoy equivocando, pero es el recuerdo que tengo. a ver ¿pero dónde salen ahí los... los... ¿Cómo se llama aquí? Va a decir los criticones. Los criticones, ¿no? The Warrior. Ahí está, los criticones. AM. Pues. Pues por AM no me sale, como dice el otro. Voy a decir que este, mira que se parece a este tío, un compañero de clase vas a poner un año mayor del de siguiente curso que tenía yo en, aquí en GB. Mira que se parece. Y se llamaba Javier, también se Francisco Javier, que los llamaba también. No es este, evidentemente, pero Marcos Jourón, ahí está. Antes de. Luego lo hemos visto en Dinámico más barba y todo esto. Especialista de MSX Marcos Jourón Brazoso. ¿Quién la es AM? Qué joven aparece aquí Marcos Jourón. No se me ha equivocado de foto. también berzosa, a ver si me sale una imagen a ver si se equivocaron con la de arriba con la del tío si sí, yo creo que salía no sé si en las fotos de ¿Por qué tengo en la, en la, en la cabeza a verle con barba? Salía así en. salía así en. En el Raspar creo que era. O me estoy equivocando de persona. Bueno, es igual, no vamos a estar aquí. Eh... Vamos aquí, est estar aquí hasta el día de mañana y tal. Mira, una en de vista la teleña despide a Marco Jaurón Berzosa. Este no lo he oído, tengo que, leer, tengo que oírlo, a ver qué. Oírlo, leerlo, más bien. Leerlo. Luego lo le he hecho un vistazo. Aunque creo que ya lo leí en su momento. Bueno, vale, vamos, que os estoy haciendo que perder aquí el tiempo. Mega Joystick número 3. Toma. Toma, portada. Eh, Thor. Sí, torpedo, Más bien que este. Me cago con la mar. 34. Vamos a la página 1. Porque me hace gracia. Ahí está la portada. Bien, 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 bien. Lo que me hace gracia es esto aquí. Thor. Llegó el dios del tren. Y después, que es otro juego. Arr, el juego este arr, que algún día veremos por aquí que es malísimo pero bueno me hace gracia porque parece que el arr, más que el juego parece que se lo está diciendo a la, a la portada de la revista le queda le queda bien le queda bien por cierto ahora ya no me acuerdo en qué página estaba no es aquí <laughs> ver, tengo que más para Ahí, sí bueno total que estoy andando para atrás pero pero queda igual porque esto son páginas centrales eh, no solo casas como Dinámico Topo elaboran programas de calidad, ahora pero en SA nos sorprende gradualmente con un nuevo juego de una etapa de programación, se llama Thor y está elaborado a base de un extenso mapeado. Y luego te empieza a relatar que si el patatín, que si el Heindal, que si los huevos, que si no sé qué, que si el martillo, que este de, la de madera, que este de, la de mala calidad, por lo que se ve, que si no sé qué, que si tal, y, ahora, por aquí, y al final es lo que es el artículo. Te, te va explicando. Consejos para terminar. Algunas pantallas son de difícil a acceso o es posible bloquearse en ellas. En la pantalla número 1 tienes que subir por el máster y la bandera, unos saltos, una vez en de saltando en nube nube llegarás a la pantalla de la derecha donde se encuentra el huevo madre. Este se encuentra protegido por un campo de fuerza que lanza unos rayos de mortífero poder. Golpeándolo con tu martillo lo destruirás y pasarás a la siguiente fase. Ya en la fase 2, para acceder a las pantallas que hay a la derecha de la número 2, tendrás que seguir los siguientes pasos. Colócate en la escalera, pi, 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 pi. vamos. Cero crítica, eso sí, dice que ya está a la altura de Dinamic y de Topo, y bueno, desde luego está a la altura de algunos juegos de Dinamic y de Topo. Eso no lo discuto, eso lo tengo muy claro. Eso lo tengo muy claro. No a los mejores de Dinamic y de Topo, pero sí a muchos, a varios juegos de Dinamic y Topo. Terminamos ya con MSX Club 48. En el castillo del reino de Biswo, gobernado por el noble rey Aurus, reina la paz y la prosperidad. Ya la estamos inventando. Pero unas extrañas criaturas han conseguido penetrar en el castillo y depositar diversos huevos para que incuben en su interior. Si no se destruyen rápidamente, engendrarán terroríficas criaturas que destruirán el reino y aniquilarán a todos sus habitantes. Aunque la tarea no es tan fácil como parece, ya que los seres que controlan el buen desarrollo del proceso de incubación estarán siempre al acecho. El rey, en vista de la situación, ha decidido ofrecer la mano de su hija, la hermosa princesa Cáliz, Pero, ¿qué coño me estás contando? Al intrépido personaje consigue acabar con. No, si tiene que haber una mujer, hala, para ti. En la... Thor, protegido del dios Odín, ha decidido intentarlo. La recompensa merece la pena. ¿Pero dónde sacan esto? Nuestra misión consistirá en localizar en el castillo de estudio los 10 huevos, Sí, en la primera fase, que luego son más, que aparecen en cada uno de los 3 niveles que consta el juego. Como ayudas disponemos de un potente martillo y de los rayos del dios Odín. Sí, del dios Odín sobre todo. Eh, cada huevo que eliminemos nos proporcionará tres rayos. Aprovechadlos. ¡Qué énfasis! Cuando hayamos logrado destruir los diez huevos, deberemos enfrentarnos a la criatura que los ha depositado. ¿Cómo que los...? E impedir que de esta forma pueda reproducirse. No, si al final son huevos del gigante. Tócate los huevos. Nunca mejor dicho. Anda, que los gráficos y los efectos sonoros son bastante simples, destacando a su favor la gran variedad de enemigos. Muy bien, pues nada, el primer día de un 7, en la primera hora un 7, en el primer día un 6, acabamos de un 6 y acabamos de un año y bajamos a 5. Pues de todas formas, una nota, bueno. es tanta o sea la equivalente es un 6 la nota que tampoco es muy exagerada no es muy elaborada o sea no es muy alta no es muy alta y esta yo creo que anda por ahí por el estilo más o menos yo creo que por ahí se podría por ahí por ahí se podrían podríamos ponerlo más o menos así que bueno lo que pasa es que claro lo de siempre aquí se inventa de mala manera todo lo que está todo lo que está contando es una inventada, pero, pero tremenda, pero tremenda. En fin. En fin. Bueno, pues nada, hasta aquí dio de sí el, la sección del kiosco, hasta aquí dio de sí el Thor. Espero que os haya... Espero que se, se os haya pasado... Bueno, no, perdón. Estaba mirando otra cosa a la vez. Perdón. Espero que os haya resultado entretenido. Yo me despido. Hasta otra.